La mascarilla, la mascarilla. Doña Marta, hemos visto tumbas nuevas acá en este cementerio del distrito municipal de Gurabo, Pueblo Nuevo. Nos gustaría saber cuál es la impresión que tienen ustedes ante más de 7 tumbas nuevas que hay acá. Aquí estamos, buenas tardes, y para que el pueblo nos escuche y las autoridades, siempre yo he trabajado por mi pueblo. Aún estoy un poco enfermo de salud, pero para esto yo me levanto de mi casa, porque no quisiera que hayan muerto. Y gracias a Dios, nosotros hasta ahora pues, estamos libres de lo que se llama el virus. Doña Marta, disculpe, estos cadáveres que han enterrado acá, ¿han sido muertos de aquí de la comunidad? No, están trayendo... Quizá hagan una o dos personas que ya hayan enterrado, pero no de esa manera, que vienen de otro pueblo. Y solamente, como usted vio, le tira, hacen el hoyito, vienen sin la caja, lo traen en funda. El domingo enterraron más de 3. Y nada más le riegan la tierra por encima. Y la vecindad, la comunidad, no puede ni siquiera comer en su casa ni coger aire, porque cuando llega el aire llega contaminado con el mal olor. Entonces nosotros lo estamos pidiendo, yo encabezo la vecindad, porque siempre he luchado y ellos son conscientes de que yo he luchado por mi comunidad. Quiero lo mejor para mi comunidad y por eso le estamos haciendo un llamado. No es mentira, usted tiene la verdad en la mano. Y necesitamos que haya otra atención. Nosotros estamos sin autoridades aquí en cuanto a basura. Y mire ahora lo que está pasando. ¿Quiénes entienden ustedes que han traído esos cadáveres acá a la comunidad? Bueno, Salud Pública, el domingo vimos los vehículos y con personas arriba. Cuando vinieron de Salud Pública y lo enterraron, porque ellos le dicen a los familiares, no pueden hacer velorio. Nosotros somos responsables, pero entonces vienen a matarnos, a traernos a la comunidad. ¿Usted no cree que puede contaminarnos? Nosotros no lo tenemos, gracias a Dios, porque hemos tenido precaución. ¿Cuál es el pedido que ustedes le hacen a las autoridades? Que por favor, le entreguen los cadáveres, aunque sea dirigiéndolos, a cada persona que se le muera a su familiar y lo lleven al cementerio donde le toque, porque cada quien viene de un pueblo que hay un cementerio. Y que por favor tengan más respeto y más cuidado con esta comunidad que es bastante pobre y humilde somos nosotros, que todavía no hemos recibido el primer huevo de ayuda aquí, pero tampoco queremos que nos maten. ¿Ustedes creen que estos cadáveres que han traído acá a la comunidad han sido enfermos del COVID-19? Bueno, nosotros no podemos saber nada de él, pero... Ya creo yo que puede ser que haya algún enfermo de eso, porque no son todos de aquí. Entonces lo que yo creo yo que yo pido es, o pidamos todo es, que es la síndica, voy a decir la síndica, porque es ella la que tiene que ver con eso. Queremos un candado ahí, en el día, una gente que esté aquí viendo, y un candado en la noche. Eso es la dos cosas. Otra es, que ellos, hay que hacer también un par de hoyos, porque esos hoyos de aquí son con un arresto, que hagan un par de hoyos ahí, que si van a enterrar uno de aquí que no tenga coronavirus o algo, que hagan hoyos, porque aquí estos hoyos que si es verdad que allá llega y baja igualito. Son bajitos los huecos que están haciendo. Sí, lo están haciendo muy bajito, entonces tenemos que tratar de buscarle medio a esto. Un Zacateca que tiene que estar aquí en el día, que lo pague. Si no lo paga él, no lo puede pagar ella, tendremos que buscar uno entonces, la comunidad, porque ¿qué vamos a hacer? Dime, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, buenas tardes, mi nombre es Leandro, soy de aquí de Gurabo y mi opinión es la siguiente. Yo considero que si aquí no pueden poner ni siquiera un candado, imagínense, van a pagar a una persona que atienda aquí. Lo primero es que tienen por lo menos darle seguridad y un control de la persona que se vayan a enterrar. ¿Quién da el permiso para que entierren estos cadáveres acá? Bueno, yo mismo no sé, porque si viene de Salud Pública, viene derecho de allá. Aquí no hay control para eso, porque si ni siquiera hay un candado, mucho menos hay control. Vienen de noche a enterrar. Entonces lo entierran
a una profundidad que no es la adecuada, es por arribita. Usted se dio cuenta, las tumbas que pasó vida de allá, hay tumbas que están, que ni siquiera rumba de tierra tiene. Para Noticias NU10, Henry Rodríguez.